También más información, el Cuerpo de Bomberos es uno de los retos de la Administración. Puerto Berrío vibra con el progreso. El fortalecimiento institucional es una de las prioridades de la actual Administración Municipal. Por esta razón, gestionarán las herramientas adecuadas para que el Cuerpo de Bomberos pueda operar de manera óptima. El alcalde de Puerto Berrío, Gustavo Medina, se refirió al Cuerpo de Bomberos del municipio y los retos que esta administración tiene con la institución. Fortalecer los equipos y capacitar al personal son los objetivos que se ha trazado este gobierno con respecto a los bomberos. Una de las políticas que hemos planteado en este gobierno es fortalecimiento institucional. Hemos dicho que el municipio de Puerto Berrío debe fortalecerse, pero además de eso, sus instituciones. En cuanto a lo que tiene que ver con el Cuerpo de Bomberos, es fundamental que se fortalezca en cada uno de sus procesos, no solamente en dotación, sino también al interior de lo administrativo, que los cuerpos de bomberos puedan tener más herramientas, más posibilidades de atender a los ciudadanos, más posibilidades de acudir en caso de emergencia y que podamos, no solo el Cuerpo de Bomberos, sino que también podamos fortalecer Defensa Civil, Cruz Roja y en general instituciones como estas que por muchos años han jugado un papel fundamental en estas actividades y que hoy no cuentan con las herramientas suficientes para este tipo de cosas. Por otra parte, Medina reconoce los esfuerzos que realiza el Cuerpo de Bomberos de Puerto Berrío para atender una emergencia. Sin embargo, afirma que hay algunas debilidades que no les permite operar de manera óptima. Hoy el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo establece unas competencias, establece unas, digamos que, actividades en las cuales los municipios deben determinar si tienen la capacidad o no de atender una emergencia y si no deben escalar esa emergencia a nivel departamental, a nivel regional. En este caso no hay, porque en algunos municipios funcionaron los SOS, que eran los sistemas integrales de socorro, pero a nivel regional en Puerto Berrío no opera, pero a escala a nivel departamental y nacional. Lo que sí es claro es que existe una carencia de instrumentos suficientes para poder realizar una buena labor. Hay que reconocer la labor que realizan estos muchachos, no es nada fácil, es siempre la disponibilidad para poder atender cualquier tipo de situación, pero también hay que reconocer que no tienen las herramientas suficientes. Es necesario hacer las gestiones a la cual haya lugar, buscar todo tipo de aliados a nivel departamental y nacional para poder lograr que tengan cada vez más instrumentos, desde un uniforme, desde una herramienta básica, desde poder tener con qué atender un siniestro de vehicular que es muy presente o muy recurrente dada la presencia de la vía nacional. Son muchos los casos que se pueden generar de emergencia en los cuales es necesario fortalecer los instrumentos. Nos soñamos en Puerto Berrío con tener un buen vehículo, un buen carro de bomberos y lo vamos a buscar. Vamos a buscar poder hacer estas gestiones para poder entregarle a Puerto Berrío un fortalecimiento institucional de muchas de las entidades que requerimos para la buena marcha del municipio de Puerto Berrío.